¿Sabes qué? Estoy en la pomada. Tírame las agujas. Son los 60. ¡Apa! Nos vamos de viaje y bajamos las berenjenas y la pasta bailando. Nos vamos a bailar y nos vamos a un templo porteño. Nos vamos a Mau Mau con el señor Diego Sigioto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, con ganas de bailar. Todas las ganas de bailar. No me pidas a mí que baile. ¡Ay, lo sí, único! Sí, no. Si tenés la camiseta del programa puesta, música bailamos para el señor Diego Sigioto. No me obligues. Bailamos todos, marcamos bueno, paso. Hoy se cumple. Mira, es tipo hacer tipo un ritmo así. Bueno, bailen, yo les hablo, yo les charlo. ¿Cuándo nace Mau Mau? Hoy, justamente hoy cumpliría años Mau Mau, 57 años. Bueno, primero, ¿qué fue Mau Mau? Porque hay gente que quizás no tiene la más mínima idea de lo que estamos hablando. Que se retiren por jóvenes. No, claro. Que se retiren. Como nuestro productor que dice que cumplió 30 años, impúdico. A vos. Millennial. Estás despedido, Lucho. 30 años no se puede tener en este programa. Bueno, primero, ¿qué fue Mau Mau? Sí. El templo, como decía Tatiana recién, la Catedral del Ruido se la llamaba. ¿De dónde viene el nombre Mau Mau? No sé. Era un grupo guerrillero de Kenia que en la década del 50 había, bueno, peleado contra el Imperio Británico y finalmente terminaron declarando su independencia. Nada que ver. Imagínate una cosa, sangrienta en África, pero bueno, acá fue un templo de la diversión. Abrió entonces el 10 de abril de 1964, donde estaba ubicado en el barrio de Retiro, en la calle Arroyo, 866 Arroyo, una zona muy, muy paqueta de Buenos Aires. Muy top. Es donde da la curva la calle Arroyo. ¿Por qué da la curva? ¿Por qué esa calle es curva, digo? ¿Pasaba algún arroyo por ahí? Mira, mucha gente piensa eso, que Arroyo se llama Arroyo porque por ahí corría un arroyo. En realidad, no. La ¿viste? Curva... Yo sabía, Tati, ¿por qué no me parás antes? Yo no puedo con esto, no puedo. Deja que se pegue contra la pared. Pero quiero conocer la historia de Mau Mau y ustedes se pueden hablar de la historia de las calles. Bueno, bueno, no había un arroyo. No había un arroyo, listo, sigamos. Bueno, la historia de Mau Mau. 1964, los hermanos mellizos Alberto y José Lataliste crean este nuevo... Este nueva boat, que era el término que la se usaba. La boite, se decía la boite, acá. La claro. Vamos a la boite. Entonces, nada que ver con los boliches de ahora, obviamente. Pero nada que ver con las boats de entonces. ¿Qué había? ¿Mucho terciopelo rojo? En Mau Mau. En Mau Mau. Los boliches de entonces, las boats, eran más pequeñas, para 120 personas más o menos. Ellos decían innovar, hacen una pista para 400 personas. Y la idea era que se sintieran como en su casa, así que lo transforman en un gran living. ¿Viste cuando vemos películas de los 70, de los 80? Sí, con una pista grande, redonda en el medio y alrededor silloncitos, claro. Entonces ellos no querían que la gente estuviera anclada en una barra, claro, sino que hubiera un movimiento ahí en sillones. La decoración, convengamos que hoy en día sería... Un tanto retro, un tanto kitsch. Kitsch o cache. Era, no entendí, ¿era la calle? ¿Era un sótano? ¿Era un no, 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 piso? Era la calle, ¿qué era? Era la calle. Era la calle. Era okay. La calle. Donde ahora hay una florería, porque ahora hay un bar, pero en el sótano. En el sótano, exactamente. Y arriba hay una florería. Un edificio se demolió. Bueno, hay que decir que Mau Mau duró hasta el 94, 30 años. Se demolió, se hizo un edificio y abajo hay una florería, pero que además es un bar. Un bar. Bueno, ellos no querían que fuera una barra estática, entonces que la gente estuviera en estos sillones. Como te decía, la decoración, un tanto dudoso el gusto hoy en día, porque eran cabezas de animales taxidermizados. Polémico. Sí, porque imagínate estar en el living de tu casa y de repente la cabeza de un alce arriba, una gacela allá, los paredes dueños, de terciopelo. Los dueños querían emular el living de la casa o de la hacienda de un rico con los productos de la casa, ¿no? Sí, y traer este toque africano que le daba el nombre. Ah, bien, bien. Sí. De hecho, tenían un amigo cazador que participaba en safaris en África y le traía cabezas de animales para decorar las paredes del boliche. Bueno. ¿Vos fuiste alguna vez? ¿A Mau Mau? No, me contó una tía muy grande. No, ¿en serio? ¿Cómo voy a ir a Mau Mau? Y si estaba en el 94, querido. No, pero éramos tan chicos. No, pero la última, nosotros. Creo que la última etapa, los últimos 10 años eran medios decadentes. El, ya era. Digamos que el boom de Mau Mau fue los 60. Y 70. Y 70. Y 70 empezó después a decaer hasta, bueno, terminó cerrando, pero bueno, 30 años para un boliche. Es un montón. Es un montón. ¿Qué particularidades tenía este lugar? Era para la élite, para lo que en ese momento se llamaba el jet set. Es verdad. ¿Quiénes conformaban el jet set? Vi a Susana en una de las fotos recién. Bueno, Susana, pero ojo, Susana una vez que hizo el aviso del jabón, el shock. Sí. Antes no entraba. Ah, mira. Tete Custarot, las modelos de entonces, bueno, Mora Furtado, Teresa Calandra, podían entrar. Digo podían porque no entraba cualquier persona. Bueno. Había una persona en la puerta que creo que es el ícono de este lugar, sí, que era Fraguita o Fraga. Fraga, Julio Fraga se llamaba, que era el portero.
que estaba en la puerta, era de raza negra, con galera, y el tipo, el mote que tenía era el insobornable. Porque claro, entrar a Mau Mau no era para cualquiera, entonces siempre alguno le tiraba un billete. Y él, no, cuenta una historia que, por ejemplo, no lo dejó entrar a Guillermo Vilas una vez. ¿Por qué? Porque usaba zapatillas. Y claro. Vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Claro. Horrible. Monzón, sí. Una vez, cuando era la pareja de Susana, casi se queda fuera. Porque también iba vestido informalmente. Claro. Para, también ahí cambió un paradigma, ¿no? Hoy por hoy ir a los boliches, es ir vestido informal, relajado, tranquilo. En aquel momento iban hasta de saco. En la década del 60 había que ir de saco y corbata o de frac. Ah, a bailar, incómodo. Fines de los 60, la dictadura de Onganía, se empezó a mirar Mau Mau con varios ojos, porque claro, ya había otra onda, la minifalda, los, bueno, zapatos con plataforma, y empezó a verse de otra manera. Fue, ¿se pagaba entrada? Se pagaba entrada, sí, bastante cara. Llegó a haber un sistema de tarjetas VIP, que no se usaba hasta ese momento en Buenos Aires, y te permitía además el pase a las otras dos sucursales que tenía, que tuvo con el tiempo, en Marbella y en Madrid, en España. Además del VIP, había en aquel momento los boliches tenían un reservado, que era la zona donde accedía la gente aún más VIP, o donde se podía chapar. Sí. Una antigüedad, se me cayeron 40 años en la cabeza. No, yo digo chapar, ¿eh? Ah, no, bueno, se usa más. Bien, vamos. Se usa. Estoy en la pomada. ¿Había algo de eso? Sí, y había que tener cuidado porque, claro, era gente de un cierto círculo social. Ojo, porque quizás te encontrabas, claro, con paparazzi, la que habías ido hacía 15... No se usaban los paparazzi en esa época. Ah. Se respetó, por lo menos en Mau Mau se respetaba que no entraran. Porque, bueno, había gente... Lo que políticos, pasa en Mau Mau, queda en Mau Mau. Exactamente. Era como Las Vegas. Hablabas vos del cambio de costumbres de época. Ya no se dice más guat. Y claro, a los porteros ya no se les dice tampoco más portero. Ahora claro, son los patovicas. Claro. ¿Sabés de dónde viene la palabra patovica? No. De aquellos años, justamente. Había unos patos que se vendían en el mercado que eran marca Vica. Le corta ahí doble CA. Y en aquellos años, justamente, empezó a mostrar en los medios... ¿Te acordás del Ancho Peuchele? Sí, Rubén, de, el Ancho Peuchele, sí, de Martín Caradagian. Un musculoso que estaba en Titanes en el ring. Bueno, alguien le dijo, mirá ese, parece un pato Vica, porque los patos Vica tenían doble pechuga. Eran anchos. Eran anchos. Entonces a Peuchele le dijeron, mirá, parece un pato Vica. Y ahí quedó la frase, la palabra pato Vica que todavía usamos. ¿Lo sabías? No sabía. ¿Te gustó? Bueno, ahí cantó también Ornella Vanoni, Fred Bongusto y Charles Aznavour. Mirá, ¿no? Todo esto. Todo que venía del exterior. De hecho, mirá, estos días de ayer murió el príncipe Felipe. ¿Y fue también? No llegó a entrar. Pero quedó afuera, vino Fraguita la lo bajó. Del 60, no, la seguridad del príncipe ahí le no, dijo... Ahí no, no se lo aconsejo, pero presidentes extranjeros fueron con su comitiva a Mau Mau. Bueno, se hicieron recitales. Ellos llegaron a tener una empresa discográfica también. Pero ¿sabes qué? No tenían ravioles como los que yo te voy a invitar a comer ahora. ¿Te quedás con nosotros para ir a comer unos ravioles? ¿Llegarán? Sí. Te invito por lo menos a disfrutarlos a la distancia.